Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar. Bienvenidos a un nuevo capítulo, ya el tercero de la serie de Medieval Remake para PlayStation 4. Hoy toca Espantapájaros, vamos allá. Bueno, fijaos qué chulada, ¿eh? Vale, no me deja ver de momento. Utilizar la cámara. Te he visto ahí, sé que estás ahí, espantapájaros, me estás esperando. Bueno, vamos. Los espantapájaros son casi imparables. No te hagas el héroe. Si no puedes con ellos, intenta atraparlos mientras huyes. Tu nueva habilidad, acometida valerosa, te ayudará a superarlos. Lo sé, son unos cabronazos de cuidado. Fuera, pajarraco, fuera de ahí, fuera, fuera. Vale, aquí viene, ¿no? Nuestro amigo. Toma, a flechas. Esa es la estrategia que voy a utilizar con vosotros. Hablo que dura, ¿eh? Quieto. ¿Ha caído? Lanza cuervos, el con. Quieto, quieto, quieto. ¿Se ha parado? ¿Sí? Venga. A ver, que no me está apuntando bien. Y se pone a disparar al otro. A ese, hombre, a ese, no al otro. Ojo lo que duran, ¿eh? Esto es mejor darle golpes físicos. Estos son serios, ¿eh? Estos espantapájaros son muy serios, ¿eh? Vamos a ver. Hay que utilizar ataques cargados, no me queda otro. Joder, como ponen, ¿eh? Los espantapájaros, la virgen. Venga, cánsate, condenado. Y fijaos lo que aguanta, ¿eh? Hacer puñetas, tío. Y el cuervo tocando las narices. Me he quedado con medio escudo y ya me ha volado una botella de vida, ¿eh? Joder, con los espantapájaros. Bueno, a ver. Ahí tengo que entrar porque tengo una cápsula y tal. Vale, yo creo que a los espantapájaros es mejor darles... Vamos a hacer una cosa. Vamos a ponernos una cosa que no sé si me va a funcionar. Porra en el arma primaria. No, perdón, en el secundaria. Y en la primaria vamos a seguir con esto. Eso es. La porra me la voy a poner porque sé... Onda, mira. Aquí, Tristan. Vale. La porra sé que se puede prender fuego. Y a los espantapájaros el fuego les hace mucha pupa. Bueno, apartemos esto. A ver, ¿qué más? ¿Hay alguno más o no? Sí. Bueno, genial, yo me sigo llenando el cáliz, Apartamos. Más. El próximo va a catar un ataque cargado. Nada. Vale. Venga, a ver. Necesito la runa de la luna, no la tengo. Cuidado con estos malvados maleantes en máquinas metálicas. ¿Quién sabe qué clase de magia oscura da vida a esas extremidades de acero? No estaría mal sorprenderlas por la retaguardia. Vale, sigamos mirando a ver qué hay por aquí. Espantapájaros es que son muy jodidos, ¿eh? Lo eran en el juego original y lo son aquí también, ¿eh? Por lo que veo. Y esto es... Mira, mercancía. Pues sí, hay que comprar. Pilote de ballesta. A tope. Vale, ahí viene otro de esos. Venga, aquí. Ven aquí, granjero loco. Vamos, calla, hombre. Vale. A ver, por aquí puedo pasar también. Vale, ya estoy lleno de vida.
Vale, necesito encontrar una runa, ¿vale? Para poder abrir esta casa y poder entrar dentro, ¿no? Vale. De momento lo que voy a hacer es cambiar a la porra. A ver, acércate, ahí. Y le vamos a prender fuego a esto, ¿parece? A ver si llego para el otro también. No puedo hacer la carga con... Mira, me ha dejado dinerito. Estupendo. A ver, bien. Vamos a ver, prendemos el otro, a ver qué tenemos aquí. A ver. Al dinerito. Nada de nada. Vale, perfecto. Venga, aquí necesito cambiar. Cambiar a la ballesta. Ahí. Hay un diablillo, como veis, controlando el tema. Pero no pasa nada, nosotros nos ponemos aquí. ¿Qué pasa, diablillo? A hacer puñetas, vale. La runa de la luna, con esta podemos entrar aquí. A ver, más cuervos. Ah, no, son murciélagos. Fuera, bichos, fuera. Vale, una porra reparada, muy bien. La runa de la tierra. Y eso, aquí no tengo fuego, ¿no? Y no sé, ¿no? ¿Tengo murciélagos, tío? Vale. No sé si voy a poder traer fuego con la porra. Vamos a ver, cambiemos un momentito. A ver si puedo quemar eso, que seguro que ahí hay algo interesante. Es un montón de paja. Métele un viaje. Eso es. Ahora. A ver qué hay. ¿Qué es esto? Ah, vale. Esto es el bicho este. Que me lo dijo un chico. Le mando un saludo aquí. Un suscriptor, Pantera Rosa, creo que se llama. Que este bicho se llamaba Mister no sé qué, Mister Calabaza o algo, no recuerdo cómo me dijo. Y por lo visto era simplemente una especie de guiño a la mascota que usaba el equipo original que tenían en su estudio. ¿Mister Calabaza era? Pues ya no lo recuerdo. No, Mister Potato no era, Mister Calabaza creo que era, no sé. No recuerdo muy bien, pero vamos, que es como un guiño que le han hecho original. A ver. Bueno, ahora con la habilidad esta de la super embestida está genial. A ver, vale, vamos a recuperar un pelín. Lo que necesito es reparar el escudete. Sí. Vale, allí veo oro, más cuervos pesados. Fuera, otros pantapájaros. A ver si hay fuego por aquí. No hay fuego. ¿Y si pruebo a enchufarle con el martillo? Para probar, a ver, a lo mejor el martillo funciona mejor. Venga, ponte en marcha, colega. A ver, ¿viene? Ya lo ves, que sí viene. Cuidado, me lo voy a traer para acá, que aquí le puedo abatir mejor. ¿Dónde está? No, pero cambia el martillo, eso es. Vamos a meterle un cebollazo. ¿Dónde está el espantapájaros? Joder, es que cómo pone, ¿eh? ¿Cómo pone, tío? Que viene. Cánsate un poquito, anda, chaval. Me cogerá. ¿Se cansa el condenado o qué? Ya. Vale, hace puñetas. Cuenta pájaros. Joder, son duros, ¿eh? Son muy duros, ¿eh? Ya, vamos a aprovechar para recuperar vida. A ver. Otro bicho de estos. Vale, pero primero nos vamos a encargar de aquí del colega. También hay un espantapájaros.
me sueltes cuervos, sinvergüenza. Viene, ¿no? Ay, no te quedes atascado. Joder, ¿cómo pone, tío? Viene, viene, viene todavía detrás, ¿eh? ¿Ha caído? No, que le he hecho a caer. De hecho, falta un botón para centrar la cámara detrás de Ser Daniel. Que fijaos lo que aguanta el condenado, ¿eh? Se ha quedado ahí enganchado, ¿no? En la valla, sí. En... ¡Toma! Ah, se queda enganchado en la valla. Creo que le he pillado el tranquillo. Le he pillado el tranquillo al colega. Bueno, vamos a terminar de curarnos un poquito. Vamos a acabar con el Mendas que había suelto aquí, el granjero loco este. Este directamente le podemos dar espadazos. Que ni se menea. Y eso es... Ah, mira, el escudo de plata reparado. ¡Uy, qué bien! Vale. ¿Qué hay más cuervos por aquí revoloteando? Ahora, qué puñetas, cuervo. Vamos a ponernos ahora... Eso es. Para disparar al bicho este. Vamos, venga, ponemos debajo de tus piernas. Cuidado. Pilotos al diablo. Vale. A ver, ¿qué tenemos? Granjeros, ¿no? Mira, vamos a ver qué tal va la ballesta con los granjeros locos estos. Pues parece que va bastante bien. Mira, mira, mira. Fuera. Vale, veo otro espantapájaros puñetero ahí. A ver, parece que no se menea. Mira, 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 no se ha dado cuenta aún. Me está pillando, ¿eh? Genial. Cuervos. Fuera. A ver, cuidado con esos bichos que están escondidos en el maizal, ¿eh? Vale. Vamos a ver qué dice el libro. La muerte acecha en el maizal. Escoge cuidadosamente tu ruta y no te quedes rezagado entre las mazorcas. Entre las mazorcas. Por cierto, mazorcas de maíz que a mí personalmente me encantan, ¿eh? Vale, ahí tengo una bomba de esas. Ven. Vale, qué bombazos ahí abajo, ¿eh? Venga. Tenemos aquí la serpiente esta que nos va a venir de muerte. Eso, eso, eso. Que pille, que pille, que pille. Bien, bien, está pillando. Está pillando, está pillando, ¿eh? Se ha ido a hacer puñetas ya al espantapájaros, ¿no? ¡Uy, qué bien! Sí, señor. Bueno, ahora entra por ahí. Mira, ahí hay otro de estos. Mira aquí, chaval. Esta especie de serpiente transparente que veis ahí, en realidad es un espíritu que nos ayuda. O sea, que genial. Porque va atacando a todos los enemigos. Muy bien. Aquí no lo dirá, seguramente. Kul'Katura, el señor de las serpientes, deseaba luchar a tu lado, pero Zarok lo ha encerrado dentro de un cofre. Libera a este espíritu terrible y granjéate a un poderoso aliado. Perfecto. Vale, ahí voy a entrar aquí. ¡Más murciélagos! Fuera, fuera, fuera. A ver... A ver qué nos dice el libro. A la segadora de maíz le falta una pieza. Este milagro de la agricultura moderna no funciona desde que se le cayó un engranaje.
A la segadora de maíz le falta un engranaje. Vale. ¿Esto se puede mover? Sí, vale. Vamos primero a colocar... Eso ahí. Vale, vale, quieto, quieto. Ahí vale. Ahí va. No lo he empujado. Mejor tengo que empujarlo un poquito más. A ver. ¿Eso no puedes empujarla, Saladiel? No. Vale. Hay que hacer un saltito de los buenos. A ver. Espérate, que a lo mejor puedo subir por otro lado. Por ahí a lo mejor puedo subir, a ver. No. Eso hay que empujarlo, ¿vale? Está claro, para poder subir. No me deja empujarlo. No me deja. A ver, ahí. Ahí. Ahí está. Había que hacer el salto como Dios manda. Bueno, escudo de cobre, que ahora mismo no lo necesito. Y sobre todo esta palanca. Bueno, pues ya tenemos ahí colocada la segadora de maíz. Pero, como bien sabéis, le falta una pieza, con lo cual tenemos que ir a buscar la pieza. Vámonos. Y el cáliz también, no se nos olvide. A ver, necesito una fogata. ¿No hay una fogatilla por aquí para prender fuego a eso? A ver, atentos. Mira, aquí hay una fogatilla. Vamos a cambiar a la porra, eso es. Mira, aquí hay una polla de energía, pues la voy a coger. Está prohibido en este nivel completamente pasar por el tren maizal, ¿eh? Que hay unas criaturas que las estaréis oyendo. Que si intentamos pasar, a ver si. Mira, a ver si puedo sacar alguna. A ver. Nos intentan atrapar, los condenados, ¿eh? Están escondidos entre el maizal. Se les oye por ahí. Que vean. Mira, ¿lo veis? Mira. Vamos, tenemos que ser muy rápidos. Eso es. Que se queme eso. A ver qué hay ahí. Más dinerito, ¿no? Vale. Vale, allí está el cáliz, correcto. Y necesito... Toma, a porrazo contigo. La pieza de la cosechadora. ¿Tú también quieres? Ya podemos recogerlo. Genial. A ver, ¿qué por aquí? Por ahí nada. Hay un puñetero espantapájaros que si lo puedo evitar ahora mismo, lo voy a evitar. Porque es que, ojo, cómo se comentó la munición y todo, ¿eh? Condenado de los espantapájaros. Vale. Vamos a cambiar a la porra. Cuidado, no te quemes, Daniel. Ahora, se acabó el pajar. Mira lo que hay aquí. Genial. Baja energía. Vale, hay que ir a por el cáliz. El cáliz está allí. Con cuidadito, ¿eh? Hay que pasar. ¿Por dónde hay que pasar? Vale, hay que pasar por allí más adelante. Por aquí no puedo hacer nada. Volvamos, tenemos que pasar por el molino y buscar la pieza de la cosechadora y el cáliz, ¿eh? En este nivel. Joder, otro puñetero espantapájaros, tío. Cago en la leche. A ver si lo puedo acribillar con la ballesta. Eso es, desde lejos. Si evito acercarme a él, que es lo que quiero. A ver. No sé si le estoy dando. Ahí. Sí, sí, le estoy dando. Está pillando, pero bien. Cuidado que viene. Es que como pone, tío. Uno de los dos cae. Para hacer puñetas. Quita una botella. Vale, a ver. Despacito esta zona, ¿eh? Hay que coger el oro, pero tampoco silenciarnos, ¿eh? Cuidado. Vale. Y saltando. Eso es. Vale, quieto ahí. Eso es. Bien. Vale, perfecto. Vale, ahí tenemos para recuperar vida.
Esto es una botella. La vamos a rellenar. Como quitan los espantapájaros, ¿eh? En el juego original recuerdo que eran muy cabrones también, ¿eh? A ver. Esto así por el lado. Que aprovechar, saltar en este punto que le falta una pa a esta especie de molino giratorio. Eso es. A ver, despacio, ¿eh? Cuidado que eso nos tira para atrás. Vale. Esta es la salida del nivel. Por aquí no tenemos que ir. Demos la vuelta. Por aquí. La pieza de la cosechadora, estupendo. Vale, ahora ya con la pieza de la cosechadora en nuestro poder ya podemos volver a... Uy, salta, condenado. Eso es, pasa, pasa. Con la pieza de la cosechadora en nuestro poder ya podemos volver hasta el granero y ponérsela a la cosechadora, que nos va a abrir el camino hasta el cáliz. Va todo relacionado. Por aquí. Eso es. Vale, suficiente. Vale, ese le saltamos. Ese me ha cazado porque me ha dejado encerrado. Y ese también. Joder, como baja la vida, ¿eh? ¿Os habéis fijado? Menos mal que ahora tengo unas cuantas ampollas de energía ahí donde el cáliz. Por aquí. Vale, ya estamos en el granero otra vez. Hay que poner la pieza a la cosechadora. Que está... ¿Dónde está? Aquí. Vamos a ver. Nos ha abierto, como veis. Nos ha cosechado toda esta parte. ¿Habéis visto al bicho saltando por ahí? A ver. Estaba saltando, condenado. Ahí lo veis. ¿Veis? Esas son las criaturas que os decía yo. A ver, ¿qué tenemos aquí? La cosechadora que ha quedado caos. Vale, galería de héroes. Dinero. Más dinerito, genial. Mirad lo que tenemos aquí. Botellita de vida, genial. Bien. Como para dejarnos el cáliz de este nivel, ¿eh? Mira, ahí hay para cuidarse también, pero yo creo que voy bien, así que... Bueno, pues ya está, ya lo tenemos todo. Vámonos de este nivel, que la galería de héroes nos aguarda. Cuidado ahora al pasar por la zona esa de las trampas, ¿eh? A ver, bueno, esto es fácil. La más puñetera es la de esta de aquí, la más puñetera de aquí. Cuidado. Curarnos hasta arriba. 300. Cuidado, no se trape el grano. Ya no hay espantapájaros, hemos acabado yo creo con todos los enemigos del nivel. A ver, esta es la puñetera que digo yo. No. Joder. Aquí, leche. A ver qué nos dice la garganta. La garganta de las calabazas huele a muerte. El vivero del plato favorito de Galomir. Entra y comprenderás el verdadero horror de la fruta cuando se pudre. Vámonos.
No nos dicen nada, ¿no? Vamos a ver. 5 Cáliz, amigos. Allí hay nuevo héroe al que rendirle homenaje. Anda, ¿nos va a dar una espada? Genial. Fortesque, tú, imán de flecha de escoria, ¿por qué has vuelto aquí? ¿Cómo? ¡Llámame señor héroe de héroes! ¡Cuánta pena me dan los de Galomir que su destino esté en manos una vez más de un melón como tú! Y aún supongo que no es culpa suya. Toma mi espada y procura no cortarte el pie. Tú sabes, siempre he tenido mis dudas sobre ti, Fortesque. No tienes madera de héroe. El espadón. Sí, señor, fijaos. Uf. Bueno. Esto es otro nivel, ¿eh? Ahí lo veis. Esto es otro nivel. Vamos, carga. Sí, señor. Esto es otro nivel. Perfecto. Lo que pasa es que se gasta la condena. Mira, 70. ¡Anda! El espadón se gasta. Vale, y habrá que recargarlo. Joder. Bueno, pues lo dejaremos para situaciones concretas. A ver. Este le vamos a poner ahí. Y en el otro lado, ¿qué me pongo? Pues el martillo, por ejemplo. No. Proyectiles a distancia, sí. No. Tú ahí. Y tú ahí. A ver. Que me equivoco. Tú ahí. Y tú ahí. Eso es. Voy a aprovechar, ya que estoy aquí. Vamos a comprar flechas, que he gastado bastantes. Hechizar la espada me vale 100 monedas. Bueno, ya la gastaré, si eso. Comprar dagas. ¿Cuántas dagas tengo? Tengo 250, eso nada. Esto sí, vírate de ballesta. Vale, con 170 de momento creo que tengo. Suficiente. Vámonos. Bueno, como veis, se nos ha abierto bastante el mapa. Tenemos por aquí, tirando hacia el este, la garganta de las calabazas. Eso será ya el próximo capítulo. Y por aquí, a ver, podemos ir también al pueblo durmiente. Pero yo creo que mejor calabazas, ¿no? ¿Os parece? Calabazas. Así que aquí vamos a dejar el capítulo de hoy. Segundo capítulo que emitimos en el día. Ya sabéis que a partir de mañana, un capítulo diario, hasta finalizar la serie. Por mi parte nada más, amigos, como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado, a echar unos minutillos, mandaros un saludo y ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos mucho.